Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo informativo de Tarazona Noticias en este miércoles 31 de agosto. Continúan las fiestas, nos quedan solamente dos días y hoy hemos querido madrugar un poco más de la cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a dar mención, porque vamos a hacerle un guiño a quién. A quienes madrugan mientras otros están durmiendo para continuar con el trabajo en fiestas. Comenzamos. Si quieres rebajas, ven a tu comercio de siempre, ven a Tarazona. Comprando en Tarazona ganamos todos. En rebajas, los comercios de la ciudad disminuyen el precio y no la calidad de sus productos. Recuerda, las buenas rebajas las encontrarás en Tarazona. Comercio local, comercio amigo. Es un mensaje de la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Bueno, pues comenzamos este nuevo informativo después de estos consejos publicitarios. Les decíamos, Pedro, buenos días. Buenos días. Les decíamos a los telespectadores de nuestro sumario que hoy hacemos un guiño, una mención a esa gente que trabaja en fiestas, a esa gente que mientras otros duermen, otros están haciendo el disfrute, pues otros trabajan. Y Pedro, bueno, pues un clásico, lleva muchos años, es de la comarca de Tarazona y el Moncayo, pero un clásico con una ubicación distinta este año, además, porque lo tenemos acostumbrados a verte en el comienzo de los puestos, pero después de dos años, este año sí hay fiestas. Sí, ya hemos vuelto, como el que dice, a los ruedos. Bueno, háblanos, porque es verdad, ¿eh? Mientras unos estamos trabajando, otros están disfrutando. Me imagino que mil anécdotas y sobre todo detrás de ese puesto se verán muchas, muchas cosas. Pero háblanos primero de cuando empiezas a trabajar, cuando empieza la actividad del puesto, ¿qué hora te vas a dormir? Pues empezamos las 10, las 11, luego cerramos y comemos. Nosotros sí, otros no. Nosotros como vivimos aquí, pues nos vamos a casa. Y luego volvemos a abrir a las 6, 7 de la tarde, hasta las 12 o algo así. ¿Cómo están yendo las fiestas en lo que es a ventas? Porque nos quedan dos días aún, pero los días fuertes evidentemente son los primeros. Bueno, yo en esta característica de puestos, en los últimos días suelen ser cuando ya la gente se ha hartado de gastar en comer, en beber, pues suelen ser las mujeres y luego los maridos, que son más elegantes, a regalar cosas para ellas, porque es lo que llamamos todo un producto para mujer. Háblanos de tus productos. ¿Qué productos son los que Pedro vende en su puesto? Pues vendemos lo que es artesanía y bisutería. Y bueno, y ahora en estos momentos, como todo ha ido cambiando, pues ya se ha ido perdiendo esos collares, esos pendientes. ¿Se acaba el romanticismo? No, que a todo el mundo le dañaban en la piel. Sí. La Comunidad Europea pues ha prohibido que venga, y ahora pues todo es en acero y plata. Como siempre, un placer verte en Tarazona. Y ya para terminar, ¿se portan bien los amigos de nocturnos por la noche con los que están trabajando? Bueno, hasta ahora se han ido portando bien. Pues esas son las palabras de Pedro. Vamos a continuar conociendo a más protagonistas en esta mañana bien temprano en la ciudad de Tarazona. Tras tres años sin celebración, la Asociación de Comercio de Tarazona te desea unas muy felices fiestas del Cipotegato 2022. ¿Conoces RS Expo Motor? Más de tres décadas con el mejor servicio profesional para tu vehículo en Tarazona. Este es tu taller, servicio oficial con Ford Auto Hancock Master. RS Expo Motor os desea felices fiestas. Bueno, pues continuamos con más protagonistas en este especial, donde vamos a hacer mención, un guiño, donde estamos haciendo mención y un guiño a esa gente que está trabajando durante las fiestas. Claro, la limpieza es diaria, y en fiestas me imagino, Joaquín, que con más trabajo, ¿no? Mucho más, mucho más. Empezamos una hora antes y, bueno, en realidad los tres primeros días no sabemos cuándo vamos a plegar, porque siempre, bueno, siempre surgen cosas, ¿no? Hay más trabajo para hacer y bueno, y más deprisa. Joaquín, cuéntanos cuál es tu función realmente en tu empresa. Quiero decir, cuéntanos a qué hora empiezas y sobre todo cuál es tu función de tu trabajo. Bueno, pues empezamos a las 6 menos 10 en época de las fiestas y plegamos pues eso a la 1 menos 20 teóricamente.
pero siempre, bueno, pues siempre hay coletillas, porque yo, por ejemplo, llevo la barredora y siempre hay que hacerle cosas a la barredora, o hay que descargar la barredora, o hay que limpiar la barredora, o pues siempre plegamos un poquito más tarde, o siempre hay que ajustar, ¿no? Porque el horario de empezar tampoco es realmente ese horario, porque siempre miramos niveles, comprobamos que la máquina esté en correcto funcionamiento y todo bien para poder salir a trabajar. Y yo te pregunto también, que me imagino que te hará coincidir también con esos que se van tarde a la cama. Me imagino que verás mucha gente que aún sigue de fiesta y que se van a dormir a esas horas, ¿no? Me imagino que habrá un montón de anécdotas. Sí, unas cuantas. En estas fiestas, por ejemplo, no, pero en otras sí que me ha surgido alguna. Sí. Como por ejemplo, ha podido, pero vamos, me imagino que todo tranquilo y todo, o alguna cosa que ha sido algún compromiso. Ir por una calle de aquí y a ver dos que estaban borrachos, y conforme va a pasar la máquina, pues bajarse los pantalones, bueno, por ejemplo. Bueno, anécdotas curiosas, sí, que solamente pasan en fiestas. Sí. Pero te escucho decir que este año diferente a otros años, porque es más tranquilo todo. Bueno, en realidad ha habido más gente, pero bueno, más tranquilos. No, yo, por ejemplo, La gente más controlada. Sí, no ha habido problemas ni nada. No sé si por tanto tiempo sin fiestas ya no están acostumbrados a hacer por aquí el ganso, pero bueno, tantos no ha habido. Bueno, me imagino que el día que más trabajo pues es el 27 por la lluvia de tomates, pero bueno, luego hay que velar esos vasos que se caen al suelo y un montón de cosas que os encontraréis por la calle, ¿no? El día 28 también es muy fuerte, sí. Casi más fuerte que el otro, porque bueno, hay los restos del día 27. Claro. Bueno, pues mención también a quien se encarga de la limpieza de la ciudad en estos días donde cada vez y cada año viene más gente a la ciudad de Tarazona, como Joaquín nos decía. Que tengas una buena jornada, porque vamos a seguir hablando, estamos escuchando ahí detrás los ruidos de que ya se está preparando el concierto y la música de esta noche, que también hacen su trabajo. Gracias, Joaquín. De nada, no di qué. Dejábamos a Joaquín, veíamos cómo se desarrollaba la limpieza en Tarazona, escuchábamos ruidos y nos hemos acercado al escenario de la Virgen del Río. Y allí conocemos a Jordi, que bueno, otro más que se suma a los que están trabajando mientras otros duermen, ¿verdad? Exacto, exacto. Así es la vida es muy dura para algunos y muy fácil para otros, sí. Les preguntaba antes de, a micrófono cerrado, les he preguntado, ¿estáis montando o estáis desmontando? Pero están desmontando. Ahora estamos desmontando ya y ahora nos vamos a volver a montar. O sea, hacemos el desmontaje cuando nos levantamos, a la hora que la gente termina la fiesta, y luego nos vamos a montar directamente a otro sitio. Porque a lo mejor se supone que este escenario está utilizándose durante el día para otros eventos. Exacto, exacto. Y luego hay que montar. Claro. Cuéntanos exactamente qué es la labor que hacéis. Es decir, aquí vemos mucho equipo y mucho sí, equipo de sonido y de imagen, pero ¿qué hacéis vosotros exactamente? Nosotros somos montadores. Montadores de escenario, luces, audio. Luego están los técnicos, que son los que trabajan cuando la gente actúa, y nosotros simplemente somos pipas, vulgarmente se llama así, sí. Y nos dedicamos al montaje de audio, de escenarios y de, o sea, de luz, sí. Todo lo que son luz, cableado y todo eso. Estamos queriendo conocer cuándo empieza la jornada. ¿Qué os habéis levantado? La jornada, nuestra jornada empieza en el momento que salimos del camión de nuestra empresa de ubicación. Sí, claro. Pero luego, por ejemplo, si terminamos, normalmente trabajamos 10 horas al día. Ajá. O sea, nuestra jornada empieza cuando termina la gente a las 6, cuando termina la orquesta, porque trabajamos para una orquesta. Cuando ya terminan, entonces nos levantamos nosotros y nos toca pringar. Que me imagino que cuando la actuación está en marcha, estaréis pendientes, o estará todo bien montado, estará todo bien y habrá esa responsabilidad, ¿no? Sí, para esto está el técnico de luces, el técnico de audio, que ellos se quedan aquí. Ellos forman parte del montaje también y ellos tienen la responsabilidad de hacer el bolo, de hacer la actuación y aparte estar pendientes. Porque claro, los que montan tienen que ir a descansar. Yo le quiero preguntar a Jordi también, la misma pregunta, vamos a ir a cámara como Dios manda, eso es. Te quiero preguntar si has tenido anécdotas, porque le decía a los de limpieza, sí, estáis súper pronto, pero claro, hay gente que va sin dormir. ¿Tenéis anécdotas de gente? ¿Puedo llamar a un colega? ¿A quién quieres llamar? ¡Jenis! Bueno, pues mientras viene Jenis, algo nos tiene que contar, pero eso sí es real, ¿no? Porque me imagino que, claro, que mientras estás trabajando, la gente está de fiesta. Sí, hay muchas anécdotas, muchísimas. Te encuentras de hasta que te quieren matar. Te encuentras que te roban todo, que te encuentras que se suben al escenario,
Y luego hay gente como él, que es un picha brava, ¿vale? Y ese desaparece, ¿sabes? Dice Genís que no quiere venir. Bueno. Genís es jovencito y ya le encuentra alguna amigueta y él, papá, se va. Y luego nos deja aquí, ¿sabes? Pero bueno, es jovencito, que aproveche ahora que pueda. Bueno, yo no he querido más que hacer mención a esa gente que está trabajando mientras otros están de fiesta, que me uno al círculo. Y sobre todo que bueno, pues que terminéis bien la fiesta, que me imagino que aunque trabajáis algún momentito disfrutaréis. Y la sí, que está claro, esto es un trabajo que si no te gusta, no hace falta que te metas en el meollo, ¿sabes? Esto te tiene que gustar. Bueno, pues os dejamos trabajar, ¿vale? Gracias por atenderme este ratito. Gracias a ti, ¿vale? Venga. Hasta pronto. Nuevo servicio de audiología en Vista Óptica Tarazona. Disponemos de una exclusiva sala insonorizada de fácil acceso. Pide cita y te haremos una revisión audiológica gratuita con la última tecnología del mercado. Prueba tus audífonos durante un mes sin compromiso. Y en cuanto a óptica, revisiones optométricas, adaptaciones de lentes de contacto, tratamiento de orto-K, terapia visual y control de la miopía en niños. Descubre todas las novedades en gafas y aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas. Paga cómodamente a plazos sin intereses. Te esperamos en Vista Óptica Tarazona. En Peluquería Piedad cuidamos de tu imagen y de la de toda la familia. Peinados para eventos, mechas balayage, tratamiento con proteínas y ácido láctico. No esperes y reserva tu cita. Puedes consultar el horario en nuestras redes sociales. Peluquería Piedad, profesionalidad y estilo en Avenida La Paz 17, Tarazona. Y continuamos por las calles y evidentemente, claro, los repartos de alimentación también tienen que estar a diario en la ciudad de Tarazona. Y nos encontramos, bueno, pues un trabajador de Pescados Mañero que también está trabajando, ¿verdad? Sí, sí, estamos dándole aquí duro para que la gente se sienta bien a gusto. Claro. Sí, sí. Háblanos a qué hora te has levantado porque, bueno, el pescado viene pronto. Nosotros desde las 12 de la noche y hasta las 11 o 12 del día que terminamos para que todo llegue a los bares y todo, trabajando a gusto. Me imagino que algún momento también para disfrutar de las fiestas o directamente a trabajar y no hay fiestas que valgan. Nos levantamos a las 5 o 6 en un rato a estar a las fiestas y después vuelta nos acostamos y nuevamente enganchar. Oye, llevas pescado, veo anilla de calamar, veo por ahí cosillas. ¿Qué es lo que más se consume en fiestas o lo que más estás repartiendo? Lo que más estás repartiendo son los calamares, todo lo que es marisco más y lo que es pescado limpio, todo lo que es lubina y dorada, es lo que más está vendiéndose. ¿La jornada de hoy cómo ha sido? ¿A qué hora te has levantado? ¿Qué estás haciendo ahora por la mañana y en qué consistirá la tarde? Hombre, hoy nos levantamos a las 12, hacemos el reparto normal como todos los días a los bares y después a las 12 ya terminamos nuestra jornada, 12, 11 terminamos. Y a dormir un ratico y después a las 5 nos levantamos un rato a dar una vuelta con la familia y por la tarde vuelta a enganchar. Bueno, pues que tengas buena jornada, ¿vale? Gracias. Continuamos con más protagonistas. Bueno, dejábamos el reparto de la pescadería, nos hemos acercado evidentemente a la Peña Dominguera, que también yo creo que son los más madrugadores, y aunque están de fiesta, y sobre todo aunque lo están disfrutando, siempre hay alguien que está trabajando, ¿verdad? Normal, y si no hay alguien que prepare, pues los que llegan después no pueden almorzar. Estamos viendo choriceta, estamos viendo panceta, yo creo que es un clásico de todos los días. Y lo más importante, los huevos. Los huevos. Digo que me imagino que es un clásico de almuerzo todos los días. Sí, aquí en la Peña Dominguera prácticamente todos los días se prepara prácticamente lo mismo. Y esa es la pregunta, ¿son siempre los mismos? Porque claro, se pueden hacer las claras del día, pero hay que madrugar. El que no ha dormido, pero normalmente los cocineros de la Peña Dominguera trasnochan. Nos vamos, hombre, trasnochamos y se trasnocha y luego se madruga. Estamos viendo las mesas. ¿Cuánta gente puede a lo mejor estar al día almorzando? Pues hoy pueden venir pues a lo mejor entre 60 y 90. Eso es un poco imprevisible porque no se apuntan ni se hacen listas, más que aquí el que viene almuerza. Yo te pregunto, es un número ya importante, me imagino que tendrás soporte también de compañeros, porque para dar de almorzar a 60 o 80 uno solo, complicado. Con tres o cuatro que estamos es suficiente. Hombre, siempre toda la ayuda, siempre se ha dicho que está para almorzar, es buena. Te pregunto también otra cosa, porque me imagino que haréis una gestión, ¿no? Porque decís, ¿cuántos socios sois? Imagínate que son, no son los que sois, pero 150, todos no vienen a almorzar. ¿Cómo se gestiona eso para saber lo que hacer? Hombre, se compra un poco en previsión y luego si hay que comprar un poco más, pues se estira.
Tenemos el comienzo abierto, claro. Luego ya llevan muchos años y ya más o menos saben lo que el cálculo. Según los socios que han venido, pues se me está quemando el aceite. Bueno, pues es que se le quema el aceite, lo dejamos así. Gracias y, venga, y buen provecho. Anda. Ferrocaines, tu servicio de ferretería y suministro desde 1923. Despedimos prácticamente el verano para que te prepares para este otoño-invierno. Por un lado, tenemos todo lo necesario para que hagas tu mejor conserva. Y por otro, tenemos todo lo que necesitas en estufas de pellet para ahorrar en calefacción. Ferrocaines les desea felices fiestas. ¿Conoces RS Expo Motor? Más de 3 décadas con el mejor servicio profesional para tu vehículo en Tarazona. Este es tu taller, servicio oficial con Forauto Hancock Master. RS Expo Motor os desea felices fiestas. En Tarazona, Talleres San Martín, 2.000 metros cuadrados de instalaciones para dar el mejor servicio a tu automóvil. En Talleres San Martín nos encargamos de solucionar cualquier problema relacionado con tu vehículo. Además, a partir de septiembre estrenamos nuestro servicio de autolavado de vehículos. Talleres San Martín les desea felices fiestas. ¿Por qué hay que confiar en Limpieza Servi Salud? Porque su atención es personalizada, porque realizan una rápida cobertura a sus necesidades con una gran calidad en sus servicios. Limpiezas Servi Salud, empresas, comunidades particulares, hostelería, centros deportivos o colegios, entre otros. Limpiezas Servi Salud les desea felices fiestas. Dejábamos la Peña Dominguera y nos hemos acercado bien cerquita a saludar a todo un clásico, un camarero de categoría, Roberto, que siempre, bueno, pues lo vemos en Casino, en el Bar Casino, y que este año, una vez más hemos vuelto aquí, a casa. Tiene algo especial Tarazona, porque te vemos siempre en Tarazona. Me imagino que estará en tu corazoncito un trocito de Tarazona, porque, como decimos, son muchos años lo que llevas viniendo aquí, ¿verdad? Pues prácticamente llevo más de 20 años viniendo aquí y por supuesto que lo tengo en mi corazón, Tarazona. De hecho, estos años que no hemos podido venir y demás, por culpa del COVID, pues siempre lo llevabas y te marcaba. Y teníamos dudas si volver o no volver, pero aquí estamos un año más. Roberto, son muchos años, en 20 años me imagino que amistades también se crearán. Por supuesto, cuando vengo a Tarazona siempre voy andando por las calles y siempre me encuentro gente que me saluda, que me reconoce y que te quiere. Por supuesto. Yo debo decir y debo dar fe que es un campeón trabajando, porque es el mejor en bandeja, el mejor en memoria y el mejor en todo. A mí me encanta. Y ese huevo y esa caña que me pone a mí algún día, pues como un campeón. Estamos haciendo un especial de que mientras la gente está durmiendo, otros están trabajando. Cuéntanos y háblanos cómo es tu jornada de trabajo. ¿A qué hora te levantas y a qué hora te metes en la cama cuando descansas? Y sobre todo, alguna anécdota que seguro que hay muchas en 20 años. Bueno, anécdotas todas, pero bueno, por supuesto, nosotros tenemos que estar trabajando siempre cuando la gente está de fiesta. Y eso es lo más duro, porque la gente muchas veces no llega ni a entenderlo. Piensa que estamos aquí dedicándonos tal y no se da cuenta de que llevábamos muchas horas trabajadas y que necesitamos también nuestro descanso y nuestros espacios y demás. Pero bueno, solo la gente... ¿A qué hora te levantas? A las 9. 9 de la mañana. 9 de la mañana y nos dan aquí las 3, las 4 de la mañana todos los días. Descansamos, nos duchamos, tenemos nuestros tiempitos, pero básicamente el día lo dedicas a trabajar. Bueno, meridiano casi ya de las fiestas, hoy, mañana nada más. Que sea todo un éxito, que trabajes mucho durante estos días y sobre todo que te volvamos a ver en Tarazona, que es un placer verte siempre. Muchas gracias, igual. Bueno, continuamos, y además bien cerquita, porque nos hemos acercado hasta la Peña de Barajuste, donde nos atiende su presidente, y además queremos hablar con él porque llevamos toda la mañana viendo a la gente que está trabajando durante la mañana mientras otros duermen, pero que siempre dentro de los colectivos, ¿verdad?, y de una peña, pues hay gente que quiere trabajar. Buenos días. No queda otro remedio, si queremos llevar estos temas adelante, pues siempre tenemos que estar algunos pues dando un poco del callo y preparando pues los almuerzos y demás
y demás eventos, pues para que los demás socios disfruten, aunque son buenos colaboradores también, claro. Veníamos ahora de la Peña Dominguera, nos decían que preparaban almuerzo, nos estaba hablando el cocinero, pero claro, siempre tiene alguien que le ayude, evidentemente, porque si no, uno solo no puede. ¿Cuánta gente va a almorzar hoy por la mañana? Bueno, pues es una cosa que no te puedo decir exactamente, pero los almuerzos de este año, por lo que sea, están teniendo mucha aceptación. Ayer concretamente aquí nos juntaríamos 80 personas y yo espero que ahora, aunque parezca que está la cosa un poco fría, en el trayecto de la preparación y de que se hace nuestra choriceta, panceta y salchichas, aparezcan aquí 40 o 50 personas mínimo. Te escucho decir que mucha aceptación por la mañana. Tú con tantos años a tus espaldas de fiestas, ¿has visto que las fiestas se están transformando más matinales que nocturnas? Pues sí, tienes toda la razón. Yo concretamente vuelvo, aunque sea volver a decir o repetitivo, en esta peña antaño, o en el año 19, de mucha aceptación, pues el 27 como en todas, el 28 a San Miguel, pero ya el 29 ya iba un poco en declive, ya cada día un poco menos, y sin embargo, por lo que sea, pues está ocurriendo un poco lo que has comentado tú, pues que va teniendo más aceptación los actos de por la mañana. Y no quiere decir que por la noche, pero lo que pasa es que por la noche en sí, actos de charanga, pues no hay en sí, ¿no? Es pues lo que prepara el ayuntamiento. Pero bueno, pues vuelvo a decir, sí, se está moviendo más la gente por la mañana. Bueno, pues que disfrutéis del almuerzo, nos quedan 2 días aún de fiestas y estaremos más ratos, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Gracias. Ferrocaines, tu servicio de ferretería y suministro desde 1923. Despedimos prácticamente el verano para que te prepares para este otoño-invierno. Por un lado, tenemos todo lo necesario para que hagas tu mejor conserva. Y por otro, tenemos todo lo que necesitas en estufas de pellet para ahorrar en calefacción. Ferrocaines les desea felices fiestas. ¿Conoces RS Expo Motor? Más de 3 décadas con el mejor servicio profesional para tu vehículo en Tarazona. Este es tu taller, servicio oficial con Ford Auto Hancock Master. RS Expo Motor os desea felices fiestas. En Tarazona, Talleres San Martín, 2.000 metros cuadrados de instalaciones para dar el mejor servicio a tu automóvil. En Talleres San Martín nos encargamos de solucionar cualquier problema relacionado con tu vehículo. Además, a partir de septiembre estrenamos nuestro servicio de autolavado de vehículos. Talleres San Martín les desea felices fiestas. ¿Por qué hay que confiar en Limpieza Servisalud? Porque su atención es personalizada, porque realizan una rápida cobertura a sus necesidades con una gran calidad en sus servicios. Limpiezas Servisalud, empresas, comunidades particulares, hostelería, centros deportivos o colegios, entre otros. Limpiezas Servisalud les desea felices fiestas. Bueno, pues está aquí nuestro informativo de hoy. Deseamos que pasen un feliz día, que disfruten de lo que nos están quedando de estas fiestas y nos vemos mañana en un nuevo informativo de Tarazona Noticias. Hasta mañana.